Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. Bajo la temática naturaleza y conciencia ecológica, hasta lunes 5 de octubre queda habilitada la cuarta edición de la muestra colectiva de arte Atehuazú 2020. Ya es el cuarto año que estamos haciendo nuestro Atehuazú y no quisimos parar por este tema de la pandemia. Entonces dijimos, bueno, nos juntamos 40 artistas, juntamos virtualmente, obviamente, ¿verdad? Y vamos a hacer una exposición en dos tandas. Se inició ahora el 21 de septiembre la primera tanda y la segunda tanda se iniciará el 5 de octubre. 40 artistas dijeron que sí, 20 en la primera tanda y 20 para una segunda tanda. Del 21 al 5 de octubre y a partir del 5 de octubre todavía no tenemos bien fijado hasta qué fecha, pero seguramente 15 días también van a ser, ¿verdad? Hasta el 20 de octubre más o menos. Vos no te imaginás, Lore, la cantidad de artistas que nos contactaron estos días, ¿verdad? O sea, tiene una repercusión espectacular dentro de la ciudad. Estamos súper contentos por eso, ¿verdad? Porque a cada rato escriben en el Facebook o me escriben a mí. Quiere decir que muchos artistas se están animando gracias a esta vidriera, como vos le decís, porque nosotros también le decimos vidriera. Es increíble cómo la gente se acerca a mirar y ya de paso nomás luego se queda un rato, ¿verdad? Entonces también es importante este espacio que nos hicieron, este espacio que nos cedieron. Y ahora lo que vamos a tratar de organizar es exposiciones periódicas. O sea, que ese lugar no esté casi nunca sin muestras artísticas. Todo lo que traiga un poco de color a la vida en este momento viene, pero espectacularmente bien, ¿verdad? Y esta exposición artística, este cuarto Atehuazú, se inspiró en la primavera y en la conciencia ecológica. O sea, todo es una tendencia, ya que obviamente iniciamos el 21 de septiembre y estamos con esa temática también muy colorida, que es atrayente. La muestra está habilitada en la Galería de Arte Pedro Agüero Lugo del Centro Municipal de Arte.